estar sorprendiendo a mi hermana en su cumpleaños, pero aquí está su boleto a la felicidad. Que pase la desgraciada, mi amor. Vamos a leer la carta. Happy birthday, otra de muñeca. Esta carta es el regalo con el que yo pensé esperar mi regalo del año pasado. El año pasado ya se fajó. Ay, sí, es una... ¡Ay, no! ¿Puedo ayudar, amiga? Bueno, toca gastar la tarjeta de crédito, amigo, ¿sabes? ¡Hola! ¿Cómo están, mor? Estoy tan emocionada por grabar este video. Estoy que lloro, nena, estoy que lloro porque lo he craneado tanto. Mira, yo no sé si tú tienes claro, mi amor, pero yo amo dar regalos. Nena, a mí me encanta cranearme toda la vaina, todo el proceso de sorprender. Realmente a mí no me gusta dar regalos sin que la persona no se sienta sorprendida. O sea, es la magia de dar un regalo, la sorpresa. Y desde el último cumpleaños de Diana... Bueno, desde el cumpleaños de Diana del año pasado... Nena, mira, yo dije... ¿Yo cómo voy a hacer para superarme? ¿Yo qué voy a hacer? O sea, tampoco es que tenga los más recursos de la vida, porque nena, es una gastara de plata por acá. De hecho, hasta se viene una transformación en esta casa. Nena, obviamente sale de este bolsillo. Amor, mi presupuesto está un poco más corto este año, pero mira, nada que la creatividad no pueda hacer, nada que una buena idea no pueda solucionar estos problemas, porque amor, en el video de hoy vamos a estar sorprendiendo a mi hermana en su cumpleaños, pero... Nena, aquí está su boleto a la felicidad. Realmente quería que este video fuese más dinámico, que fuese diferente. Así que me he craneado tres opciones para que Diana escoja qué quiere de cumpleaños. Lo que yo he aprendido con el paso de los años, mor, es que uno debería dar de cumpleaños cosas que la persona necesite, que realmente esa persona desee. Obviamente dar detallitos y sorpresitas, ajá, es una cosa bonita, pero regalar algo que esa persona realmente necesite, desee, anhele, es un mejor regalo. En estos tres sobres, mi amor, hay dos cosas que yo sé que Diana necesita, que le ha estado pidiendo al universo, pero también está el regalo que yo deseo poder darle. Ese fue mi choque, nena. Algo que yo quería darle porque sé que le va a encantar, pero no es algo que ella necesite, o darle algo que necesite. Entonces yo dije, mira, ese dilema, que se lo mame ella. Yo voy a cumplir con darle tres opciones y la muchacha va a escoger qué quiere. Pobrecita. Pero bueno, amor, para no hacer más larga la historia, démosle la bienvenida a la cumpleañera. Que pase la desgraciada, mi amor. Nena, tus 5 minutos de fama, date. Por favor, Shane, si estás viendo esto, la niña le está pidiendo al universo que me patrocine. Que la patrocine. Que Dios te bendiga por ver este video. Nena, póngame. Nena. Por supuesto que tú has escuchado la intro. Nena, ya escuché la intro. Mira, es la mejor y no me olvidé. ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo te dejé este dilema. Y... creo que la decisión más difícil que he tenido que tomar es escoger. ¿Cuál es el regalo más caro? Ay, nena, mira, pues. Entre más caro, mejor. Entre más caro, más me gusta. Bueno, nena, ya escuchaste la intro, ya no quiero hablar más caca, ¿ok? No quiero dar más lore. Sí, nena, ven, yo esta puesto rapidito. ¿Quiere el azar o quiere que le dé el azar? Ay, Diana, no. Vea, ahí pensé. ¡Ay! ¡Eres el favorito! Ay, no entiendo este último. No, no, démosle un orden, porque obviamente el orden tiene el picante. Vamos, nena, con el sobre número 1. Vas a escoger cuál será el destino de tu cumpleaños. Date el favor. Vamos a leer la carta. Happy birthday. Oh, yo odio muñeca. No me había sentido tan especial, carta, nena. Vamos a llorar. Dice, bono de compras, bono para un antojo, bono de belleza. ¿Sabes, mira? ¿Tú qué piensas? No, no, por el momento no me parece. Nena, ¿tú no entiendes qué es esto? Esto es un bono de dinero, ¿para qué? Tú no me explicas. Esto se supone que es un bono de regalos por un día. Tendrá un bono de dinero sin límite, podemos decirlo así. Para que te vayas de compras, para que lo inviertas en un antojo y... Yo no sé ni qué pensar, o sea, vale, que en algo de belleza. Bueno, ¿y de cuánto es el bono? Era de las compras, no tiene límite. O sea, es de las compras que quieras hacer con cada uno de estos temas. ¡Qué pe... el regalo! ¡Una! Yo tan desgraciada porque mi cabeza queda como... Mira, tienes que pensar bien qué escoger. Esta no puede ser brutica. Bueno, esta guardémosla por aquí. Cartita número 2. Y voy a dar un anuncio parroquial. Esta carta es el regalo con el que yo pensé esperar mi regalo del año pasado. Es que el año pasado ya se fajó. O sea, yo no me lo esperaba. Y este no se lo va a esperar.
Ay, sí, esta. Ay, no. Esto no se lo hace bien, marica. No veo que no tengo. Ay, dice, juntas por lo alto, saltamos y no. Mira, nena, este es el regalo. Realmente yo sabía que iba a superar el del año pasado. Porque mira, ella no se lo imaginaba, ella no se lo esperaba. ¿Cómo te sientes? Yo voy a escoger los tres. Con los tres les daría más llamas, videos. Ay, claro, cómo no. Va a llorar. Nena, pues para eso tienes tres opciones, para que te mates la cabeza. No, mira, vamos a... ¿Todavía no la va a firmar? No. Ok. Vamos con la última. La última es otra cosita suave. A mí realmente lo que me emocionaba era esta, el regalo número 2, porque era lo que yo quería también. Esa es la cartica. Y de tres deseos y se hará en realidad. Uy, marica, esta está picante porque yo tengo acá los tres lo que necesito. Pero es que no sé cuál escoger, porque bueno, esta no la puedo escoger, pero estaría entre esta y entre esta. ¿Cuál no puedo escoger? Pues esta. ¿La del santo? Sí. ¿Por qué? Porque no. ¡Ay, no! Voy a llorar, amigas. Voy a llorar. ¿Te hubiera gustado ese regalo? Pues claro. Prosigamos porque mira, tienes mucho que pensar, tienes mucho que meditar. Si quieres, nos tomamos un receso de 15 minutos, lo piensas, sí, qué vas a pedir, pensar. Qué te conviene para que no vayas a llorar más. Bueno, toca gastar la tarjeta de crédito, amigo, ¿sabes? Receso de 15 minutos. Una eternidad más tarde. Nena, ha pasado una hora. Nena, mira, ya ha pasado, ya se me lloró, se traje lo. La chica tiene un veredicto final. Por acá tenemos los tres pases. Entonces, por favor, explícanos qué fue lo que fue. Este, por el momento, no lo puedo escoger. O sea, obviamente yo quería. Estoy en una etapa de mi vida en que tengo todo medido para gastar. Entonces, tengo que arreglármela. Entonces, nena, descartada, ¿sabes? O sea, es que esto no se lo hace a uno ni el mozo que lo quiere. No se lo esperaba. No me lo esperaba. No se lo esperaba. Y yo se lo estaba invocando al universo, ¿sabes? Y el universo volví. Sí, porque yo decía, ay, chévere. Si el universo te lo arrebata de tu camino, nena, es porque probablemente no estás lista para esos saltos. Tenemos las dos últimas opciones, que son los tres deseos o los bonos por un día. Mira, nena, yo lo estuve meditando, pensé mucho. Y yo me voy por esta. Sí, no me van a pagar mis deudas, ¿sabes? Bueno, muñeca mía, dice, son tres deseos. Deseo número uno. Deseo número uno, primero y primordial ante todo, es que me hagas un mercadito. No, un mercado. Claro. Ok, yo dije. Que no, la marica, ya quiere que le compre una casa yo. Ten piedad de mí, la señora Jesucristo, todavía de mí. No tuviste piedad conmigo, ¿no? Nena, la vida no quiere que yo salga de este supermercado en el cual no nos dejan grabar, amor. Pero yo, como voy a meter una platita aquí, mira, una inversión para nada chiquita, pues yo voy a grabar un poquito, ¿vale? No te me enojes conmigo. Nena, nos vamos a encabullar por ahí. Nena, esta chica, mira, hasta el agua se trajo porque ya sabe que esto es un boleo ardiente, ya sabe. Mira, porque yo sé que cada precio me tiene que bajar así, nena. Nena, como el agua. Agua, a la que gasta no, a la que va a comprar. Difícil, es difícil para ella, por eso ella se trae su agua, mi amor. Ella entra como la patrona que va a pagar. Ay, ¿la patrona que va a pagar? Sí, la dueña de este lugar. Amor, mira, acá ya empezamos los problemas de que ¿cuántas libras de pechuga? 90. Nena, porque es para el mes y pues... No, toca aprovechar porque se gastan 3 libras de pechuga al día. Nena, deja de comer tanto, ¿ok? Mira, me urge que Diana ya vaya a su presentación en diciembre. A mí también me urge. Nena, que ya dejes me de gastar urge. Tantísima plata me en comida, mira. Hoy mira, vamos a saber cuánto Diana gasta. Ojalá, 5 primeros lugares. Ah, me conformo. Nena, no, 90 con pechugas de... Mira. Nena, vamos a hacer la división. A ver, por favor, la multiplicación y la geometría. Yo no gané el año en matemáticas nunca en la vida. Pero mira, nena, si yo me gasto un zucchini al día, un zucchini grande y grueso al día, al mes, serían 30 zucchinis grandes y gruesos al mes. Entonces, vamos a ver. Amor, por supuesto, a ella 30 zucchinis gruesos no le van a durar. Entonces, pues creo que vamos a llevar como día 10. Día 10 zucchinis, día 10 manzanas, día 10 libras. Porque, moro, si no se le va a dañar todo eso, y pues yo tampoco voy a que se pierda todo eso. Pues ya nos veremos semana tras semana viniendo acá a comprarle las cosas a la niña. Ay, qué rico. Qué chimba, Marica, qué chimba de vida. Bendecida para que te funen en TikTok. Si tú no tienes un man que no te para la comida, consíguete una vieja, un viejito, una hermana, mi amor. Viejito. Bye.
Zucchini, listo, mi amor, ¿qué sigue? Sigue tus besos para Sony y... ¿Un Lecky o un bebé web? ¿Qué tienes? Ven, oye, 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 no te vayas. Oye, se me va al banco. Se me fue la tarjeta, hermano. Nena, ya sabes, ¿no? Que a cuidar esa fruta. Mira, a cuidar los ofertones, porque... Sí, está muy caro, nena, está muy caro. Y el dólar también. Y mi bolsillo también, sí. En la ruina. Si no tienes dólar, mándame. Hable duro, carebichurra, que no le gusta. ¿Qué, qué, qué? Bueno, aña, aquí. Aña, aquí, aña, que me amo, te amo. 20 minutos después. Ok, amor, ahora mismo estamos en la sección de congelados. Vamos a pasar a la sección normal donde hay más cámaras. Entonces, nena, no te puedo grabar, no podemos recochar. Ya volvemos. Nena, cuidado. Cuidado con esos bultos de avena, no, nena. Ay, llévense, llévense. Ay, llévalo, llévalo sin llorar. Llévalo sin llorar, nena, ya. Ay, ay, ay. Algunos centímetros más tarde. Nena, ahora sí. El momento al que tanto le he temido. 90 libras de pechuga. ¿Cuántas pida? Pida 10, ¿no? 10 le alcanzarían para... No, 3 días, marica. Pida 20. 20 libras de carne. Ay, 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 qué nervio. Nena, no atienden. ¿Para qué se fueron? Diana se fue a traer la gente, hermanos. Diana no se va a quedar sin pechuga. Pida, mi amor. Marica atiende con una delicadeza. Sí, Marica. Una eternidad más tarde. Mori, y ahora sí, de vuelta en casa, nena. Te voy a enseñar por encima qué fue lo que se compró y cuánto costó, que es lo importante, nena, porque ya tú sabes que esta vaina toca hacerla. Mira de qué semana. Nena, yo no puedo creer que Diana... Diana, álcela. Para ver la magnitud de esto, o sea, Diana se vaya a zampar 20 libras de pechuga en 2 semanas. O sea, marica, esto no lo puedo creer, nena, tú comes mucho, eres una chica muy fuerte. Mira, con razón esas células salvaron a ese muchacho. Pero bueno, amor, por aquí tenemos pues lo esencial. Ay, ole, China, literal, esta es su comida todos los días. Amor, esta es la comida, la dieta de Diana de todos los días. Pero bueno, ¿a Diana le gusta o no? Pues es que mi dieta va variada con pescado. Pero nena, no hay pescado. No hay plata, nena, no hay plata. Tu menú es este, mi menú, nena, es este, o sea, todos los días. Pero bueno, amor, por acá tenemos la factura y el total dio 321, pero como yo traje mercadito algunas cositas, en sí el total del mercado de Diana es este. Nena, pero faltan huevos, falta aceite, falta pomelo, faltan cositas. En lo que quedamos, amor, es para que la comida no se dañe, pues apenas se acabe esto, volver a ir durante pues este mes. ¿Qué aplica este deseo? Que esta muchacha pues aprovechó, pero nena, ¿segundo deseo o qué? Nena, sí, segundo deseo. No, 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 pero espérate, espérate que amanezca, porque si no yo me voy a enfadar. Amigos. Mor, buenas tardes. Buenas tardes, nena. Chica, tú estás muy gomosa hoy, porque hoy, ¿qué es? Hoy es 10. Hoy es 10, es 10 primaveras de esta adolescente. Amor, yo creo que tú aprecias nuestros outfits, o sea, somos unas chicas muy Tumblr, nenas, porque mira. Amor, esto de que ella haya escogido que le hubiese cumplido 3 deseos, hermana mía. Amor, esto de que ella haya escogido de que cúmpleme los deseos, mira, es una cosa terrible. Es una cosa carosa. Mira, son planes demasiado diferentes a lo que, por ejemplo, hice Luis, porque nena, ¿tú pa' dónde vas? ¿Pa' dónde es que vamos? ¿Cuál es que es la vaina? ¿Qué es lo que inventaste tú? Dime tu deseo número 2, porque mira, te queda solo uno, chiquita. Entonces, dime el deseo número 2. Dilo que tú estás lista. Nena, no sé cómo ir a comer algo, pero quiero tomarme como una fotico para Instagram, entonces... Nena, sin pena. Yo también, nena, estoy lista para eso. A mí no me da pena tu bolsillo, tranquila. Entonces, ¿tienes el lugar? ¿A dónde vamos, nena, a ir? Siempre tengo lugares. Ay, por favor, mi amor. Caritos. Nena, mira, ya listate para el tercero, porque viene fuerte. Te va a pegar en la cabeza. Espero que no sea tan caro como el anterior, por favor, porque es que ese mercado, esa dieta de ese cuerpo, una millonada. Así que, nena, vamos a ver qué es lo que va a pasar hoy. ¿A dónde Diana nos va a llevar? A celebrar, pues, su cumpleaños con ese pinche deseo número 2, que con esa noticia, el deseo número 3, me tienes del techo. Alista el plata, la tarjeta. Hazte la marica, nena. Nena, tú eres una rogada, yo te digo, mira, moto mami, deja la moto, yo te llevo en limusina, tú no quieres. No, nena, porque el carro es muy lento. No, y a ti te gusta volar, a ti te gusta volar, ¿cierto? Sí, sí. Vamos a volar entonces. Y
linda. Nena, cuéntanos. Yo amo tanto mi moto, mi motico. Ay, sí, no, sí, nena, sí. ¿Para dónde vamos, por aquí, mi amor? Para una cafetería nueva. Está re linda, marica. Nena, es la primera vez que vienes a una cafetería en Ibagué y eso. Pero no, amor, de todo mi gusto, esta cafetería se ve divina, oye. Una foto ya. Bueno, ya. Tras. Vamos a ello. Amor, qué espectáculo de lugar. Diana ya me lo había enseñado y yo sé que Diana se moría por venir, nena. Nena, este lugar está increíble, ¿sabes? Marica, está muy bonito. Está no, nena, super es que te voy a enseñar. Vamos a hacer... Oigan, qué cosa tan deliciosa. Cuando me la dieron a probar, también me encantó. ...298 cangreburgers después. Mi ciela hermosa, mira ese plan. No sé, como que tenías mis expectativas muy altas. Uy, nena, las mías también. Como para una vez y ya, ¿sabes? Pero bueno, chica, tú me tienes noticias. De que vas a gastar toda esa tarjeta de crédito, ¿sabes? Nena, estás en la inmunda, ilusa. ¿Quién? ¿Tú? Linda, ¿tú qué haces? Me pasas mi billetera, porfa. ¿Cuál billetera? Nena, tú no tienes billetera, mami. Sí. Nena, tú no tienes billetera. Tú, a ti. Mi billetera y mi nueva bolsa. Ajá. Sí. Vamos a actuar como unas chicas ricas. Nena, ¿tú estás jodiéndome la vida? No, muñeca, ¿cómo es la contraseña? ¿Te ayuda? Nada. Nena, yo necesito contexto de la situación porque no entiendo ni qué coño coges. Mira, tú nunca habías tocado mi computadora. Empezando. Ay, no. Pronto será mío, hermana. Digamos. Nena, mira, contexto de cero número 3, mor. Atención. Listen to me. Ok, nena, mira, yo pagué el recibo del gas porque esta mañana me iban a echar de la casa. Porque la iban a coger a palo si no lo mira, pagaba. Mira, ese recibo ya está vencido hace como 8 días. Pagué los tacones porque yo dije, no puedo esperar. Mis tacones de la competencia. Mira, muñeca, yo te adelanté recibo del gas, tacones de la competencia, bikini de chequeo. Te dije lo más simple. Muñeca, lo más simple. ¿Qué coño hablas? No entiendo a dónde vas. Mi deseo número 3 es que me pagues el hotel. ¿Cuál hotel? Ven al hotel donde me voy a quedar el día de la competencia. Es que está muy costoso. Pero lo más barato es mi presupuesto. El presupuesto que no tengo. Entonces, quítate esa manito, nene. Y mira, gracias, hermanas. Dale like a este video. Listen to me. Dale like a este video. Suscríbete y dóname por aquí. Vamos, para mi nene. ¿Es en serio? Claro, hermana. Claro que sí. Dejé de hablar así. Epílogo. Bueno, nena, mira, yo accedo a pagarlo porque igual yo voy a ir. Es el hotel, es tu cumpleaños, es tu de tercer deseo. Afortunadamente solo fueron 3, mi amor, porque mira, yo no me imagino dónde le hubiera dado 22 deseos hasta me dejan la inmunda. Ok, me parece bien, me parece una idea súper, un regalo súper amable. Porque nena, son 22 añitos, mira, no vas a volver a tener 21 nunca. Entonces está bien. Ay, el votos, después me lo pagas, amiga. ¿Cuántos días van a ser? 8 días. ¿Cuál es 8 días? 8, 9, 10, 11, 12, 5 días. Tan marica, care 8. No, Diana. ¿Usted tiene el día del pesaje cuándo? El 9. Mentiroso. Yo no me esperaba tanto, ¿sabes? O sea, nosotras dijimos, vamos a ir a tu competencia, querida. Vamos a pagar miti el hotel porque es tu competencia, ¿sabes? Entonces, pues es un deseo, hermana, ¿sabes? Ya no lo puedo deshacer. Ay, amiga. Dime, querida. Amiga, no. ¿Qué le pasó, pero? Supe. Yo no puedo la vergüenza. Ay, sí. Yo te quería decir que... No. Ay, no, pues tranquilo. Nina, yo la guardo. Ay, no, Nina, no. Yo la guardo. ¿Cómo la vas a guardar? Nena, mira, yo no tengo ni idea de cuánto vale el hotel porque es el hotel. Vamos a mirar. Es el hotel donde va a ser la competencia, ¿no? O sea, es carito. Espero que algún día, perra, me devuelvas estos deseos. Claro. Hermanas, ustedes me van a ayudar devolviéndole los deseos. Denle like a este video. Ay, nena, yo te voy a ayudar. No me tendrías que pagar desde el 7 hasta el 12. Entonces yo, mira, escucha. Listen to me. Hable. Yo pagaría 7, 8, ya. Bueno, pues gracias por pagar un cuarto de los días de tu competencia, mi amor. Gracias. De nada, hermana. Sí, entonces sería del 7 al 12. ¿Cuánto es? Ay, no. Ay, no, hermana. Ay, no. No,
amigos es mucho. A mí en la calle, mija. Esto no es un juego, Diana. ¿Cómo se te ocurre? Esto cumple sueños, hermana. ¿Se ha logrado? ¡Ay, amiga! ¡Pinche güera! Salió más cara que... Todas juntas, hermana. Pero, amor, en esta guachafita la vamos a dejar acá. Mira, tú, 22 años. Ahorita tenemos que salir a vernos con nuestros amigos. Ahorita la fiesta sigue, hermanas. Por eso yo acá estoy un poquitito cambiada de ropa. Diana se tiene que arreglar, amor. Así que, nena, feliz cumpleaños, diosa. Ay, gracias. Diosa del Olimpo. Gracias. Esperamos, amiga, que la demos toda en esa competencia. ¿Qué? Esperamos. Va a pasar. I love you, my friend sister. I love you too. Oh. Gracias, hermana. Mira, lo único que tú puedes hacer, perrita, para ayudarme es darle like. No, pero amor, en serio, ahora sí nos vamos a despedir, nos vamos a ir de farra, nena, nos vamos a ir a partirle la torta a esta niña. Vamos a ir a terminar de disfrutar el día de Doña Diana. Y pues sí, nada, sí, amor, sí, esperamos que te haya gustado este video. Fue muy interesante pagarle las deudas a esta niña, sí, caprichosa. Gracias, amiga. Muy bueno. Te me cuidas mucho, amor. Y deséale un feliz cumpleaños a Diana. Ay, la banana. Ay.